dura caída del Inter Miami hoy por la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Un partido que hay que analizarlo por partes. Primer tiempo, un Inter Miami esperando en propio campo, pero manejando la pelota con criterio, no sufriendo ataques del Monterrey y también siendo oportuno para resolver. De hecho, marca Toto Avilés tras un tiro de esquina cobrado por Gressel del sector derecho para darle la ventaja al equipo del Tata Martino, que no contó con Leo Messi, no quisieron arriesgarlo y hay que ver si llega para la vuelta. 1-0 se iba Inter Miami al descanso. Hay un punto de inflexión en el partido que es inevitable no incluirlo en el análisis. La expulsión del hondureño David Ruiz, que venía haciendo un buen partido, voluntarioso en la mitad de la cancha, pero recibe dos tarjetas amarillas en apenas 4 minutos. Eso trastoca los planes del conjunto local y hace crecer a Monterrey, que adelantó líneas, que puso a jugar a Maxi Mesa prácticamente mano a mano con Jordi Alba, que soltó a sus laterales, que le dio ingreso a Tecatito Corona, también en la segunda mitad, una de las figuras de este equipo del Tano Ortiz. Y Monterrey, aprovechando la superioridad numérica y que había levantado futbolísticamente en el segundo tiempo, igual a las acciones, también un rebote queda a Callender y Maxi Mesa aprovecha para empatar el partido. Los últimos 20 minutos, Inter Miami se queda sin piernas, la inferioridad numérica hizo mella en el conjunto de Tata Martino y Monterrey fue a buscar la victoria, a como diera el lugar. Y la consiguió en una jugada algo fortuita, porque Inter Miami se equivoca en salida. Diego Gómez, el paraguayo, no controla un balón en la media luna, se le va largo y lo aprovecha el argentino Jorge Rodríguez, ex Estudiantes de La Plata, para colgarla en el ángulo. 2-1, la serie no está cerrada, pero sí muy cuesta arriba para el conjunto rosa, que necesita encomendarse a Leo Messi y que tenga el argentino una actuación tal como las que nos ofreció en el Mundial de Qatar o como hacía Michael Jordan con los Bulls en la década de los 90. Para AS.com y USA, desde el Chase Stadium, Fernando Petrocelli.